Dale. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo video De esto que le pusimos, ¡qué bigote hermoso! ¡Abril Airworld! Oh, ¡Claro que sí! ¡Hola Richie! Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuáles son las expectativas? Los veo muy ilusionados ¡Eh! Hey, que se cambia música? ¡Estoy preocupado! Estamos preocupados. A ver, vos estás preocupado, vos estás preocupado. Vos que no, estás, nada, que estás nada, vos que estás cagando en este momento. Estás preocupado, vos que estás durmiendo. Estás preocupado, vos que en este momento está bajando el volumen del celular. Ya sé, ya te vi para que no te putee la tóxica. Estás preocupado también. Otra vez. Todos estamos mirando todos esos zánganos Todos estamos preocupados. Todos estamos preocupados. Vos que te estás a punto de bañar, estás preocupado. Vos que acabás de entrar a trabajar, estás preocupado. Te veo, te veo de ahí. Para nada, para nada. A mí no me, no, no me señales porque yo no estoy para nada preocupado. Porque estoy todavía no dije lo que tengo que decir. Ilusionado. Todavía no dije lo que tengo que decir. Y a partir de ahí quiero ver esas nalgas como se contraen. Bueno, yo lo que quiero decir es que el hombre y la mujer son muñecos, con el arroba ahí en la parte de la O, sí. de sueños e ilusiones. Tenemos que ilusionarnos. Primero lo soñamos para que se convierta en realidad. Sí. Vamos por ese punto a Rosario. Sí. Peñarol va A muerte que no. Con no para, Richard. Vos no pero, podés para, llegar para, así división, ¿no? a anotarte una cosa. Vos te anotás una cosa, a las 4 de la tarde. Y la tirás así, pero sin, sin, sin previo aviso, pero, sin nada. Para ilusionar A muerte los puntos, con Peñarol. He A muerte con Peñarol. Eso estamos todos. En eso estamos todos. Ahora. Es Copa Libertadores, es ¿eh? lo que queríamos. Esperá, es, es aguantá la, el la pichí, guardá, que... el no. guardá el pito, guarda el pito, escuchá. No. No, no, Freddy, ¿Qué, qué, ¿qué me podés decir que me la baje? No, no me la baja nadie esta semana. Hay un fuerte rumor que Leo Fernández no está al 100. Hay oh. un fuerte rumor. Oh. ¿Quién más, bigotito? ¿Quién más, bigotito? Sequeira. ¿Quién? Sequeira. Sequeira. No está bien. ¿Quién más, bigotito? Damián García, Damián García ah. Richard, te dije guardá ese pito. Todavía no es el momento de la matraca. ¿Para que, que, ¿no? pa que los. ¿Para que los. No, 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 es verdad. No. Es verdad. Es verdad. No, no, para mí empezamos un. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trata esto? Hay que sí, una limpieza. Hay que hacer una limpieza, limpieza. espiritual Hay que comprar ruda. Hay que comprar ruda. Sí. sí. Hay que quemar Laurel. Hay para, que para, para confirmarte cuáles son la lista, la lista, Fabio, de. de. de, 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 de la, a ver, entre rumor y sentidos. La lista de buena fe. Ah, no, no. No, 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 no. Rumor y sentidos. Bueno. Eh, lo de Leo Fernández. Yo creo que surge a raíz de que sale, no sé si sale contracturado. Sale, sí, contracturado. Sale contracturado sí. en, en un minuto a los 60 y algo, ya de por sí fue raro. No se le vio bien. Entonces a raíz de eso surge ese rumor, ¿no? De que Leo Fernández no está del todo bien. El otro es Sequeira. Sequeira, sí. que lo, pasa lo mismo, ¿no? Sale para cuidarlo. Además, no es el primer partido que sale. Recuerden que contra Racing también salió. No, es no, aparte de... re reconocido sí. por, por Aguirre que lo sacó porque por, por, ¿por sintió algo y lo quería cuidar. Exacto. Y surgió el rumor de que se lo vio en la médica uruguaya. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Son rumores. O sea, realmente no podemos. En el Saguay estaba ahí de la médica. En el Saguay. Bueno, esperen, 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 Hay una solución. A ver. Hay una solución. ¿Tuve que googlear? Bueno. Un fuerte bloqueo energético de malas ondas o malas energías que, nos ir, que, que, que estén circulando en el ambiente, tiene, puede haber una solución. Hay fórmula. Que... Esa suelen, puede ser la razón a... a ver, a ver, a ver, ¿qué dice por acá? Esas suelen ser las razones por las cuales a veces percibimos algo que no anda bien. O en algunos varios aspectos de, la de nuestras vidas, dice acá el, la noticia. Las vibraciones negativas pueden manifestarse de distintas maneras y llevarnos a una seguidilla de situaciones de mala suerte, por ejemplo, lesiones, tirones, calambres o contracturas. No, eso lo agregué yo. Bueno. Pero Pará. hay personas tóxicas. Punto uno. Sal. Para renovar la vibra. Sal para renovar el la vibra. Eso no, el sal, la sal no es para. para, para claro, a la, la sal presión, corta. Para la presión es la sal. La, también, o para pa la entraña. A ver, la sal corta. Dice sal. sal. A ver, para el fechú y la puerta de entrada es un espacio muy importante, ya que por ahí ingresa la energía al hogar. La puerta de entrada, ¿viste? La puerta de... Bueno, no, la... pero hay otra cosa. La sal gruesa puede... o marina funcionará como potente renovador de la vibra, ya que posee muchas propiedades purificadoras y preserva de la envidia y del mal ojo. Hay que meterle sal a, 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 en las botineras. Bueno, yo voy a decir una cosa que para mí es lo que se tiene que hacer: ¿Qué? Sí. Hay que hacer totalmente lo contrario a lo que se ha venido haciendo: Está que bueno. Rubio no toque a más nadie. ¡Que se esconda! Que no, se... no, que no que se esconda, que se... no, pero que, que no esté en el. el... Creo que sí. hay la intención de hacer cosas diferentes. Porque Exacto. está confirmado que vamos a volar en charter. Vamos a ir en charter. Sí, depende de qué charter. Porque hay unos que son. Bueno. Tocos, 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 tocos. Dale, subiste. Subiste, dale. El, el, que volvimos, el que volvimos a jugar contra no. Colón era un charter también. No, era, era no era una avioneta. ¡Para, tengo otra! ¡Tengo otra! Tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra. Ritual de Laurel Ritual de Laurel. Este ritual deberá acompañarse con mucha fe e intención para atraer la buena suerte y la prioridad eh, y la prosperidad económica, además de protegerse Ola. de las malas energías. Será necesario un recipiente de boca ancha ocho hojas de laurel, un puñado de azúcar y algunas cerillas o fósforos. Se colocarán ingredientes en el eh, cuenco, o sea, en el cuenco que sería, Richard, vos que tuviste en Venezuela. Eh, ¿Cuenco? Ah, no, esa es cuenca. Eh, eh, lo, lo mismo que, sí, el, el, el martillo de la cuenca. Ah, y se enciende un fuego para que comience a quemarse. Puede rociarse con unas gotitas de alcohol para acelerar el proceso. Una vez que empiece bueno, no, no, no a salir humo, cool. <laughs> habrá que circular con el recipiente por los distintos ambientes. Así, onda. ¿Entendés? Ah, no, amigo. Para que, claro, para que el aroma empiece a limpiar. En ese recorrido se debe focalizar la mente en intenciones de renovar la energía. Bueno, igual, exactamente tenemos que hacer lo contrario a lo que veníamos haciendo. Quiere decir. No aparecer el presidente porque ya vemos que toca te liquida, y anda eh. mal. No, no, te liquida, te, liquida, te liquida, Y hay una cosa que es muy potente que se está preparando ahora, que sirve para los entrenamientos, que tonifica, que se llama la caminata del gorila. ¿La qué? ¿Eh? La caminata del gorila. ¿Qué ¿Eh? ¿Quiere decir? No, 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 no. Otra, otra vez, otra No, vez. no, yo tengo, la, tengo miedo. Yo tengo miedo que la gente se, se, en vez de, de, de suscribirse se vaya. Tengo miedo, ¿verdad? A, ¿no? veces, a veces tengo miedo. Es lo último. La caminata del gorila es un movimiento que imita a los monos caminando. ¿Eh? para para, para. No, Richard, tenemos, que que no hablar, tenemos que hablar en serio quién entra, quién para. sale, el sentido. ¿no? La gente no va a tomar en serio esto. La caminata del gorila imita a los monos. Exacto, el movimiento de los simios. Sí. Pero, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lograr que tu espíritu. Exacto, Pero, ¿hay que hacer ruido, eh, no? ¿Tú ¿Es un perro? No, no, es un gorila. Ah, es un gorila. Bueno, lo que pasa, lo que pasa con la caminata del sí, gorila, sí. que expande. Tus extremidades hacia la, hacia la tierra. Entonces lo que sucede es una descarga de tus energías negativas. Hay que la Pachamama. Ahí está, ahí está. La Pachamama. Hay que hacer el ruido. <laughs> sí, pero hay que <laughs> gritar o algo. No, no, no. Si podés imitar al gorri al gorila al vos haces los movimientos del gorila y haces. Tus descargas negativas hacia la tierra. Eso logra el, el contacto... No, pero, El contacto. No, eso son los monos, chicos. Está lo Coelho, ahí está Coelho. Ahí está Coelho. Ahí está Juan. ¡Oh! Bueno, definitivamente. En vez de estar la, la hablando, si vamos a jugar cuatro con el fondo, si vamos a jugar con cinco en el fondo, si va a jugar un punta solo, si vamos por afuera, si vamos por adentro, estamos hablando del gorila. La concha de mi hermana. Yo, yo la verdad no vine, bueno, a, esto, no vine ta, a esto, bueno, está. Pero quien salió con ese tema fuiste vos. Yo no hablé si del gorila, ¿Qué? hablé de las malas energías no, no y la bufada. Bueno, yo te digo cómo se puede descargar las malas, las malas energías. Con la caminata del gorila. La caminata del gorila hace que tus Pero extremidades. Pero eso se hace antes de viajar, cuando llegas, antes del partido. Bueno, en algún momento hay que hacerlo. No ¿Pero para qué? ¿Para descargar eh, eh, presión? Las energías, las energías negativas. Entonces, eso es lo que logra: que vas un contacto con la pachamama, que es la tierra. Pachamama. Entonces logras que tus extremidades. Descarguen en caso de tener tus energías negativas. Entonces, el desarrollo de la caminata del gorila logra ese efecto. Descargas. Es como cuando muchas veces hay, hay hogares que yo he ido que me dicen: Sácate los zapatos. ¿Ah? Sácate los zapatos, sacate los zapatos. Y entonces vos al sacarte los zapatos dejas La mitología es occidental. Exacto, exacto. exacto oriental, exacto. ¿no? Ori oh, perdona, oriental, claro. Oriental, oriental. Entonces. Dejas por intermedio alejar tus zapatos afuera, descargas tus energías sí. y, en, y, y entras con, con limpio de energías. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Está descarga, mal, descarga. Está mal pero no tan mal. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos un tipo que, que digamos, tenemos un, un, una vibra eh, como, no. como que, que se sí, podemos dejarlo acá y listo, ¿no? Ya. Que no viaje. Sí, bueno, no sería no idea. mal. No, no está la mal que. No está mal. No está mal. O matarlo de la, Hasta a la ahora, hinchada ajena. El mejor momento que tuvimos es cuando estaba desaparecido, callado, no, no tocaba, no hablaba, no chateaba, no se O sea, ese fue el mejor momento. Recordemos. No, pero la tocada de los jugadores. Ah, no, no. Eso no va. Porque lo que pasa es que claro, si vos estás eh, cargado y tocas a otro, lo que haces es repetir Repartir esa mala vida. Ah, les transmitió mala energía. Claro, cuando llegaron claro. A, a cada uno, ¿no? Le chocó la mano a cada uno cuando entraba al estadio. No toqué, claro. no toques a nadie, Te Pegó un gritito a pedalolo. Oh, Yo soy, soy jugador y venir luego. Saludos. Eh. Uy, uh, me tiró, me tiró, perdón. Me tiró, me tiró, me tiró. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. No toque, no toque. Hacele un oso. Hacele no, la gran no, aguerra. No, no, no me toqué. No me toqué. No me toqué. La, la toqué. Él hizo el, el aguerre al alérgico. El aguerre, sí, Esto. Bueno. O sea, ustedes para para Usted. ¿Ven normal la cantidad de lesiones que hay? Hace rato estamos planificando la Copa Libertadores, ¿no? Desde el principio de año. Estamos en el mes 4. Pero no van a jugar todos. El tema es cómo llega. No es, es lo mismo que... llegar porque llegué que llegar bien. Es que jugar van a jugar. Pero como vos decís, creo que en algunos casos juegan hasta obligados. Damián García, bueno, si no capaz, juega Damián García, ¿quién juega? Bueno, capaz que es el momento Damián de empezar a, a subir los pibes, ¿no? Hay varios pibes. Ahora, que vamos a el... hablar del 11, ¿no? Mira que te digo, si Damián García se jode, va a tener que pasar Javier Méndez al medio. Ahí viene dominador, ¿quién entra entrar Coelho, en el fondo? Coelho, Coelho. Bueno, yo creo que lo de Coelho hoy, en este momento, me parece que es el problema mayor de él es con el equipo anterior en el cual él jugó. Ese es el problema que tiene. ¿Me explico? Puede ser. Capaz. No creo, no creo que no pueda jugar con cualquier otro equipo. Yo creo que no puede jugar con. No puede jugar eh, en. No, pero específicamente ese partido es el que no tiene que jugar. ¿Listo? ¿Cuál la de buena fe? Sí es el segundo ¿Sí? no no Cristóforo ese ¿Sí, sí? ah, sí es el quinto es el quinto esa es la otra pibes ahí, ¿no? esa es la otra bueno yo ya lo vi practicando y con viste la teoría de, no, de claro. los chalecos sí bueno está operado ya está operado sí 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 ya está ya ya se operó ya nadó ya se recuperó en la, en la piscina ahora ya está jugando ya está jugando ah bueno está es una buena noticia las pelotas es una buena noticia ¿Por qué Elegí vos, Ray, Richie. ¿por qué? Elegí vos: pasa Méndez al medio y entra Coelho, o cambia hombre por hombre e ingresa Cristóforo. Juega con 10. Me... También García no llegue, para mí va a llegar. Juega con 10. A mí llega. Bueno, yo te digo que vamos a necesitar de todos eso que nombraste. Es que, es que en realidad, cosa... te digo una cosa: a mí no me preocupa el primer tiempo ni los titulares. A mí me preocupa que el cuadro no se te desconche en el segundo tiempo. Porque viendo lo que pasó el otro día, se te desarma el cuadro en el segundo tiempo. Él va a entrar con un cuadro que más o menos, más o menos entre todos, vamos a estar de acuerdo porque mucho no hay para elegir ese. Sí, o, o, sea, sea, o sea, te meten un en el primer tiempo, fuiste. El es tema es el mejor. plan B. El tema es el segundo el, tiempo. El, el plantel es el problema. Exactamente. El segundo tiempo. Donde mete un par de cambios, ya se le desarma el cuadro. Eso es culpa del mercado de pase. Totalmente. De la, no de este, del anterior. Totalmente. Y del ¿Qué es lo que pasó el otro día? En el segundo tiempo tuvo el cuadro ya, era ya todo improvisado. Sí. Hay varios pibes en, el, en la nómina, ¿no? Claro, y es lo que le noto a Diego Aguirre. Ese es el problema de Diego Aguirre. Él arma bien. El tema, que vos no, no, no pones once y te vas. Obvio. No, 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 no. Esto es más. He visto en muchos equipos que, ¿qué hace? Faltando 15-20, mm. te hacen tres cambios. Bueno, el... estuve mirando partidos dirigidos por Diego Aguirre en cuadros anteriores. ¿Y? Para entender. Tiene problemas en los segundos tiempos. Y en lo que pasó el otro día en los clásicos, no es casualidad. Y la arma bien. Bueno, te voy a decir que se equivocó en la parte más fácil de, de las estrategias, ¿no? Era un partido para contragolpear y puso a Babí. Si vos querés contragolpearlo, puedes poner a Babí. Sí. A todo esto hay otro problema. En 2011, por ejemplo, ah, Fabio, pero todo pálida hoy. ¿En el, el, no, no, no. el 2011 qué? Los cambios eran tres Hoy en día ya son cinco hace la diferencia. ¿Y el sí? tener más jugadores para. para O sea, como recurso. El para pelear. El problema es que el otro cuadro también tiene 5. Pero tiene Por plantel. Eso, eh, a, eso, a eso voy. No hablo de Rosario, hablo de, de, de cualquier adversario. No está sí, mal sí, unos 13 jugadores que te rindan, pero si los demás tienen 16, cagaste. Porque donde se te cansen los que tenés. O sea, mira que yo te voy diciendo una cosa. Yo veo catastrófico. Una lesión de Damián García. Sí. Si yo fuera Diego Aguirre hoy estaría tapando con, con le, le voy a la cama, lo tapo, le tapo los pies. Bueno, para, definitivamente a este equipo, a este plantel le falta un jugador por línea. Sí, compadre. Sí. 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 Que fue lo eh, y él pidió un 9 más y un zaguero derecho y más. Y te quedas corto. Y ¿Un poco por pasaba, te quedas corto. No, no, pero un jugador de nivel. Sí, un jugador sí, de nivel sí. parecido a los que tiene. Sí. Y ahí les llevaría, hoy se juega los 11 que entran jugando mm. y cuatro cambios, y cuatro cambios. Y te reservas uno para, para ese calambre que siempre aparece sí. para no terminar como le ha pasado a algunos técnicos que empiezan, que terminan sin cambio, con un jugador lesionado. Bueno, yo estuve Entonces, mirando un poco de los partidos de hace un rato, de la Copa Libertadores. 11 y 4. Son Asusta 15. la velocidad que juegan. Empezamos por sí, ahí. Sí, yo, yo noté lo mismo. Eh, son casi todos los equipos, ves que tienen otra intensidad. Corren como velocidad. unos hijos de puta a todos. Bueno, pero yo no creo que haya que salir a eso, ¿no? A correr patola. Eso no. No, no creo. es que si no jugamos otro deporte, Richard. No, no y otra de... cosa. Eh, hay equipos que, por ejemplo, ahora Táchira está empatando con River, primer tiempo. Eh, Millonarios empató con uno menos con Flamengo. Hay un, de un visitante. nivel parejo. Hay un nivel parejo. De visitante. No, creo que, creo que era Flamengo visitante. Pero... Pero ahora sí. Empató con Flamengo y con uno menos. No, se, se juega por y, todos y, lados. Y, 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 les y te digo algo más. Lado. El que empató el partido con la jugada que hizo fue uno que entró desde el banco. Sí. Sí. No se olviden que hay, una, hay, hay dos motivaciones muy grandes. Lo que pasa es que yo lo de, lo de Flamengo a veces no... no, no Está, está bien el ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, tenés razón, jugó Millonarios local. Pero lo de Flamengo, hoy está mirando Bruno Enrique, que dice que en el campeonato brasileño no juega. Y hoy fue titular y es tremendo jugador. Claro, lo de Flamengo no se puede claro, poner como ejemplo porque tienen, te dicen. Ah, pero la billetera de Flamengo. Eso sea tiene que... dos equipos. El Flamengo tiene dos equipos. Destroya es le está ganando 2 a 0 Gremio bueno, eh, esos el equipos brasileños ¿eh? tienen un local. equipo, tienen dos equipos. Y de esos dos equipos. Tienen 22, 24 jugadores al mismo nivel. Uno un poquito más, un poquito menos. Entonces, claro, te dice: Bueno, Bruno Enrique no juega en la Copa Local porque anda abajo, pero es Bruno Enrique. Te claro, bueno, Bruno claro. Enrique. Y, y, y vos, vos vas a decir: No, no, pero él es titular. No, capaz que anda un poquito bajo en el Campeonato Brasilero. Está mucha festa, muita y, y bueno, anda para adentro en la Copa. Porque aparte, la, la Copa lo que tiene. Es una gran motivación uh -huh. el hecho de jugar la sí. Copa Libertadores. Te vende te ven todas partes, es un campeonato internacional, no es como un campeonato brasileño, que se pasa por ahí, no saben ni siquiera lo pasan. Bueno, y después lo que pasa también tiene otra motivación, que es la, la, la plata. Por ejemplo, un equipo venezolano que gane 400 mil dólares en un partido, imagínate lo que puede ser. Sí, obvio. Ente, obvio. No sé, 5 mil dólares en un equipo venezolano. O un equipo colombiano. Por suerte el que anda medio un mal era... Fallo. Ese es Romero, ¿no? El, el que iban a traer, el que Novik se durmió con los papeles. Por suerte no, por suerte... Eh, no, 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 Ese no, no, no facturó ni nada por el estilo, ni nada. Mastriani, otro que estaba medio... Sí. No, Estás loco. Bueno, eh, Romero doblete y Mastriani no sé, pero... Acá va a ser un gol. Perra. Y Canovio, no, no. que no, no. jugó hace dos días con la selección, ya está jugando ahí también. Acá... Acá ya, el... te... seguro, si, si es de Peñarol y va a la ascensión, vuelve lesionado. Yo ¿Tirrías? creo que, lo que, le, lo, que le, lo que le puede pasar a Peñarol, yo creo que nos va a ir bien. Pero lo que sí nos puede pasar, por lo corto del plantel y porque físicamente parece que todavía no estamos como deberíamos, es muy probable que tengamos que descuidar el campeonato uruguayo. Ah, ni que hablar. O sea, en algún momento... Ni que hablar. Y empezar, y empezar a meter pibes. ¿En dónde? ¿En el campeonato uruguayo? ¿En el uruguayo. Sí. Ya lo vas a meter en Copa Uruguay. Seguro, si anda, anda bien. bien bueno, para, si vos decís. No va a ir okay. bien. Para, para. Pará. Pará. Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa con respecto a los pibes. Escuché a un preparador físico hablar de la ventaja de los pibes: que se te lesionan menos. Claro. Entonces vos tenés que empezar a meter pibes. Claro. Porque los pibes los que se recuperan más rápido. Se lesionan menos, están más motivados y podés descubrir un pibe para poder vender. Está, pero el pibe, sea, el pibe, vos tenés que ir poniéndolo eh, en, en, en partidos clave. Por ejemplo, los partidos de mierda que tuvimos en el principio de, del campeonato eran partidos se como para. Haber que, se puede haber, exacto. Porque, era partidos fundamentales. como Tuviste la oportunidad dorada como para foguear a Benítez. Sí. Entonces, si Damián García sí, no lo tenías, yo no tenía al 100. Tenías un volante más en la mitad de la cancha. Lo otro, Fabio, vos dijiste, nos va a ir bien. Sí, que creo que nos va a ir bien. ¿Cuál es el objetivo? Porque yo creo que el bien tuyo no es el bien mío, el bien mío no es el bien de Richard, el bien no es de la comunidad acá. O sea, yo, yo ¿qué pienso, bien? Yo lo, yo lo pienso en base a esta primera parte del año, porque después, al haber un mercado de pases de por medio, es, es dificilísimo saber. Sí. Pero... Yo creo que vamos a pasar la fase, que sería que nos vaya bien en sí. esta primera parte del año. Sí. Ya en la segunda, arrancamos octavos con un mercado de pases arriba y dependerá de que fichemos, ¿no? Y de quién se vaya. Ya es otra cosa. Yo evalúo en base a este semestre. Creo que nos va a ir bien, significa creo que vamos a clasificar. O confío en que clasifiquemos. Lo que sí me preocupa es el campeonato uruguayo, porque para mí Aguirre va a priorizar la copa. Sí. Y los jugadores también. No A mí sé si lo les que me preocupa es dos. que Aguirre no haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Si va por ahí afuera y hacemos un gol, hay que hacer la más vieja de todas, contragolpear. Yo creo, para para. Simple. El otro ha, día, hablando de que haga golpeando. lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo, hasta el momento no lo ha hecho. Por ejemplo, el mercado de pases. El mercado de pases, él fue principal influyente. ¿Y por qué estamos hablando de que bueno, tenemos un plantel que se queda corto? Él pidió, Freddy. Él pidió... No, 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 no. no, no. Pidió, pero no lo pidió pidió él él, lo pidió, él, pidió, él, él pidió, lo pidió. Bueno, pero... Pará, 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 Él pidió. Se planificó mal. No, igual es difícil trabajar con estos incapaces. Eh. Mirá que lo, a Romero lo pidió él. Está, claro. ah, genial, genial. Para. Ah, a se, que Loba lo pidió y se le cayó en último momento. Se queira. Bueno, se, se queira. Se, que, se queda. Se bien. Está genial. Se, que lo él se, llovió, se llovió con Babi Dijo, no, ese no. Ese no. Yo lo escuché en la radio decir. Verdad? Me trajeron todos los jugadores que pedí. O yo lo escuché mal. Es verdad. Es verdad, es verdad. Eso lo dijo. Sabemos, pero lo sabemos di que es mentira igual. No me importa. Entonces cómplice. Ah, él, él, él se la tiró para el plantel. Me están escuchando la botica. Están... Ya, 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 ya estaba. Richard, era... para todo, para todo error hay eso una se justificación. Hace, se hace eso. Cuando se planificó estoy... mal el plantel. Mira. Estamos colgados de los huevos. Que si Damián García se lesiona, acá hay una catástrofe. Sí, va a pasar Mendo a la mitad de la cancha y va a volver el coelo. Es una catástrofe eso. Esa es la catástrofe. Bueno, el otro día eh, pasó el cangrejo a la mitad de la cancha. Bueno, ya estamos inventando. Es no, 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 pero, pero, estoy, pero estoy diciendo una mentira. No, 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 no. No, te estoy, no, estoy, no estoy hablando sobre eso. Estoy Así hablando no fue en de... el segundo tiempo, ¿no? Así no fue en el segundo tiempo. ¿no? O sea, mirá esto. Bueno, no efe, traes bueno, traes, traes con un zaguero, pero mirá esto. Traes un decir. zaguero. Traes un zaguero. ¿No lo ponés? E inventás un volante de zaguero. Yanoli, por ejemplo. Bueno, capaz que en algún partido con un jugador muy grandote. Esa de la dirigencia. Giannoli. No, ay, lo que pasa es que a Gianoli se lo encajaron. Esa de la dirigencia. Ahí está. Y Pará un poquito. Y Nahuel. No, Nahuel no, no eh, Acosta ni siquiera los nombres. Bueno, está. Ahí tenés, Tenemos Entonces, dos. Ahí ¿Tenemos? era. Era madruga. Y se terminó el partido. Que ¿Eh? Madruga se tenía que quedar. Sí, sí, sí. Madruga se tenía que quedar. Porque si él no iba a aceptar a Llanoli y Madruga ya había jugado algún partidito y se le veía alguna condición, ese era uno de los juveniles que iba a empezar a jugar Copa Uruguay, Copa Uruguaya. Entonces, eso que está haciendo con Rampla, lo hubiera hecho con Peñarol. Después lo otro. Y si me apurás, Santi Díaz también se tenía que quedar. Pero para otro no otro nombre de, otro nombre sí. Guisolfo no estaba mal si estaba podía dar una mala no para vos no sabía que Cristóforo no lo ibas a tener ellos no sabían sabía, que... sí claro entonces precisa un volante más esto contaron a Cristóforo ellos contaron con Cristóforo no, pasa que lo tienen, lo tienen, le tienen en una estima a Cristóforo que yo la verdad no la entiendo. También pasa eso. Sí. Creo que ellos cuentan con Cristóforo de verdad. Sí, ellos, ellos, ellos creen que Cristóforo es un jugadorazo. Es un clase A. Claro, para pa nosotros está ahí. Claro, no claro. Claro, claro. Por eso es que cuando viene un jugador, por ejemplo, como Babi, dice: se van a sorprender del jugador que es Babi. Claro, ven el fuego de espalda. Yo, yo, para mí, lo que pasa con Babi es algunos partidos y cuando estemos. A, a, cuando la pelota esté yendo al área. Porque el problema claro. de Babi es que hay, tirarle, hay que tirarle el centro de los costados. Y nosotros lo que estamos haciendo es que los, los volantes que jueguen por afuera. jueguen hacia adentro. Jueguen adentro. Bueno, el otro día que perdió Rosario Central, jugó Abel Hernández. Lo mataron. Lo mataron, ¿eh? Lo liquidaron. Los hinchas. Sí. Y básicamente era, éramos, nosotros éramos, ¿eh? Nosotros. Si hubiese jugado ese partido en Peñarol, le estábamos haciendo una estatua. Le estábamos haciendo una estatua. Corrió el hijo de puta. Que... Pero somos, corrió somos lo que negrolo. no, lo que no corrió en todo lo que jugó en Peñarol, no lo corrió. Lo corrió en un solo partido. ¿Está? Bueno, lo que pasa es que Peñarol hizo algún gol, Freddy. Algún gol importante. Algún gol, no. Hizo. Algún golazo. Pero, ¿qué pasa? Por eso. ¿Tá? Si la entrega que tuvo Abel Hernández, corriendo la agilidad, nunca se la vio en Peñarol. No sabe lo que corría. Mirá. No sabe lo que, y no es hizo un gol de casualidad. Gol, de casualidad no hizo un gol. ¿Eh? O sea, que está Físicamente es otro. Físicamente es ¿Por qué es le daban? Otro. ¿Por, ¿Por qué lo atacaban? Porque no, no, porque no hizo un gol... ¿Tá? Y hace días, y hace partidos que, que lo vienen esperando, tienen menos paciencia que nosotros, ¿tá? Y le dicen, vos, la verdad, pusieron, pusieron todo bien con, la, con, 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 con el ah, currículum ah, vitae. Ah, no. Dicen así, no, si traes uno de afuera. Que te lo traes. Eso es lo que están diciendo. <laughs> Exacto. Es así, es así. Dice todo bien con el currículum bien? de Abel. Pero van, por la guita pero... que estamos poniendo por Abel. Traíamos uno del medio y, y, y más o menos rendía lo mismo. Bueno, lo que pasa es que ahí los hinchas van al grano, van al grano. Nosotros com seguimos comiendo babí, seguimos comiendo babí. Un jugador que va a jugar en determinado momento, cuando se la pongan redondita en la cabeza, al borde del área chica, eh, eh, que él pueda saltar con un jugador a un metro y ahí, y ahí va a rendir. Pero hoy no se puede hacer eso. Hoy tenés que contar con un jugador para que te jueguen un contragolpe, tenés que jugar con un jugador que, que anticipe, porque el otro día podía haber decir, bueno, así si es un jugador con hambre de gol, se podía haber cruzado adelante del salario. Pero va en contra del fútbol moderno, porque yo veo que hay ah, otra, otra cosa, Los delanteros. Acá, acá que se terminen ¿qué? los centros, los centros paralelos. Tiren el centro atrás, loco, por sí. favor ¿Cuándo vamos a empezar a tirar el centro o sea, atrás? lo hablamos de eso, Richo lo de eso. No, no, pero sí. no llegó, no llegó Pero aparte, por ejemplo miren centro? los centros para atrás Hoy estaba mirando el canal del canal de Liverpool de, de Inglaterra, ¿no? El, el, tienen un canal sí. de YouTube Que hacen todo muestran convive con el jugador todo el día bom, 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 ¿No? Sí. Entonces eh, vi un poquito De club de, 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 de ¿Viste? En el mundo, cada vez los jugadores corren más, están más ágiles y son más polifuncionales. Y juegan en, digamos, en los puestos se han transformado, se han evolucionado. El lateral pasa a ser puntero, el 9 pasa a ser a veces volante. Sí. sí los laterales que juegan por afuera, juegan por adentro. Exacto. ¿No? O sea, va, va cambiando las posiciones. Ahora, son... Y nosotros traemos uno. ¿Qué decimos? ¿Qué? Cuando le tiren bueno los centros va a empezar a andar. Hijo de puta, tiene que correr, tiene que marcar, tiene que presionar, tiene que venir a la línea de volantes. O sea, no podemos traer un jugador solamente para que no hay, le tiren no buenos que, centros. No Porque no juego yo igual ahí. Ponemos una no columna que, estar que estar pegue y se ¿no? meta. ¿Eh? No, no, pero lo trajimos en el último día de Mercado de Pases. Fue, una, fue un, un, un matazo de ahogado. Babi, trajiste, ¿tú trajiste, tú lo que a Ciega lo, que lo trajeron. Porque, ¿qué me vas a decir? ¿Que lo venían evaluando a Babi? Se cayó a loba Desde que se cayó a va y trajeron a Babi, ¿cuántos días pasaron? Eh, es que ese es el tema. Bueno, abrieron la laptop, este es metieron Transfer Market y, traje y trajeron a uno solamente para que nosotros no rompamos la bola. Porque lo que hubiese pasado es que estamos en este momento sin ese 9 Entonces trajeron a uno del montón de Y todavía decir que cabecea como Spencer, ¿no? Está. Mirá, la verdad. Me paro en la mitad de... de la cancha, caso a alguien de la tribuna, y seguramente más pasión le va a poner. Entonces, en, en el fútbol moderno, en, en, en el fútbol europeo, y después vamos, al a hablar con el presidente del Getafe, con Porras al lado, nos, nos sacamos fotos con el presidente de allá, el presidente de acá, y estamos cada vez peor. Porque en el fútbol moderno, los jugadores juegan de todo. Juegan de todo. Y nosotros traemos uno que dice. Cuando le tiremos, y eso también tenemos la culpa nosotros la hinchada, porque yo ya lo he escuchado, cuando le tiremos buenos centros van a ver que va a cerrar bocas. Las pelotas. No estamos para tirar buenos centros. Estamos para correr y marcar y agarrarla. No, no porque ten, no la tocamos. No tené, que no tenemos jugadores que tiren buenos centros. No jugamos un fútbol para tirar centro. Ah, pero me, me están destruyendo la ilusión, boludo. <laughs> Así no se puede. Pero, pero amigo, que, a ver, te cuando pidieron un que... los centros, está en la época del quinqueño. ¿tá? Tenía un lanzador. Pre, primero tenían eh, jugadores como el Pato, Bengochea, el Tony. Vean si pueden el partido de Peñarol, Huracán, Buceo, con el Pato Aguilera habilitando. Del 96, si no mal recuerdo. Bo, lo ponemos hoy. Lo ponemos hoy. Y le estamos soplando la quena a, eh, y haciéndole. Toda la ópera que, para que cante de fondo Pavarotti. De verdad, eh. De verdad, le digo. No sabe, le, 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 Si idolatran dos tiros libres de, de Fernández, no sabe lo que era en ese momento. Porque nosotros nos quedábamos con los centros. Pero había una jugada previa de, de toque a, de primera, de toco voy a buscar, que hoy no lo, hoy, hoy lo tenemos que valorar. Claro, porque cuando, cuando se toca un poquito por allá genera el, el vacío por el otro lado. Exactamente. Entonces, toco, voy a buscar. Bo, eh, hablamos de, del Tony Pacheco en los tiros libres en los momentos clave, los momentos fundamentales como los clásicos, ¿no? El Tony Pachico sacaba tres tipos de arriba. Bueno, ni que hablar Salayeta. Hoy me, hoy me puse a ver también las finales con, de Salayeta Las finales de, 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 también del quinqueño. Un gol de Salayeta en, en un clásico, ¿está? Que parece que la pierde después se en cara se va, se va de uno, se va de dos, con zurda claro, la clave en el lleva, ángulo. te llevaba puesto, o Salayeta, te, te le ponías adelante y se llevaba las pelotas. Vos me estás hablando de figuras igual, o sea, Salayeta. O juventus, o juventus sea, es indiscutible. Bueno, pero, pero este equipo años, tiene que funcionar en base yo. a otra cosa. Ah, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa. Tiene, este claro. equipo tiene una figura que es Leo Fernández. Bueno, no, ta, me, más. media figura. No, yo, sí, lo, no, pero, yo el otro el, día para media el, media porque lo vi lo vi, yo lo vi sentido y puede ser. pero no, no, pero no, pero no puede lo lo opinar novic para traer un jugador no sí, puedo no opinar sé. no puedo opinar si no ustedes resuelvan el aguirre con con con, con pero Mercedes. si no hay gente, es la cosa más atrevida del de, de planeta Tierra. Le preguntas por seguridad, saben de seguridad. Le preguntas de fútbol, saben de seguridad. De, de fútbol. Le preguntas de, de informática, saben de informática. Le preguntas lo que quieras preguntarle, te van a contestar. Le preguntas sí, de la sí. NASA, te contestan. Le preguntas de cómo va la bolsa, te contestan. Le preguntas de cine, te contestan. Saben de todo. Nadie dice. Alguna, bra, el día, el día que alguno diga, yo de ese tema no opino, que opinan los profesionales, me caigo de culo. Porque todos saben de todo. Rubio te habla de economía. Sí, sí, es verdad, ¿eh? es verdad, es verdad. Y lo que tendría que hacer es lo que sabe de historia, lo que sabe de historia del club aplicarlo. Por ejemplo, vos estás hablando de el quinqueño. Yo te voy a hablar, yo te voy a hablar del 87, ¿m? cuando vos te hacías caca y pichí, Freddy, cuando estabas para nacer, cuando naciste en el 87, no había para dominar. Entonces el equipo, que hacía? Esperaba y contragolpeaba. Teníamos dos punteros y un nueve. Sí. ¿Y qué hacían? Le entregaban la, la cancha al otro equipo. Pero cuando el equipo tenía la pelota, era una, eran aviones para afuera. El Pollo Vidal y mm. Cabrera. Mm. El Pollo Vidal era un avión. Agarraba mm. la pelota y desbordaba. Llegaba al fondo y tiraba al centro. Y, y Cabrera era un puntero izquierdo, pero era ambidiestro. Entonces, se te metía como para tirar el centro. Si se daba, tiraba el centro con la zurda. Y si no, cambiaba de pierna y te encaraba por el medio para adentro. Mm. Y, y, bueno, y después estaba Aguirre de 9. O sea, había sido goleador con Liverpool y vino a Peñarol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son diferentes tácticas para diferentes épocas para poder aprovechar los jugadores que tenías. Mm. Claro. Y en ese momento no tenías esa figura, Pacheco, Bengochea, Romero... Ahora, pero sin duda todo. fueron bien elegidos, porque de los que me nombraste ninguno venía del Real Madrid, ninguno venía del Flamengo, no, ninguno, no, no. ninguno valía eh, 200 millones de dólares. Era, venía de Bellavista. ¿Cuánto era el presupuesto de Peñarol en ese momento? ¿Tres eh, pesos yo, y dos, dos fritas. juveniles, la mayoría de juveniles que subieron... Bueno. Y ahí se le, se le, se le, se le anexaron mm. a Eduardo Pereira mm. como una columna vertebral mm. atrasante. A, bueno, jugaba el chueco perdomo. Subieron a Matosas, mm. eh, da, eh, da, eh, da Silva. Entonces, ¿qué hacían? A, a, a Independiente mm. lo esperó. Mm. Lo pasa bien? yo pongo el ejemplo. Jugadores, jugadores. Claro, espectaculares. Vos ponés el ejemplo señor campeones. Yo pongo el ejemplo más. Cercaron el tiempo para, para abarcar todas las edades. ¿Está? Y con el quinqueño. Nosotros llegamos a un, a, un cuarto, a, un, a un cuarto de final. Creo que perdimos uh. con San Lorenzo. ¿Está? Y en ese momento. Claro, uno. Hoy lo revaloraría. Si Rubio llega a un cuarto de final, como en aquel momento. Uh, sale lo que pelota, es? Hace un la gran romano hace. ¿Entendés? Entonces. Sí. En aquel momento pasó desapercibido eso. Porque estábamos con el quinqueño. Y salir cuarto era fracasar. Salir cuarto, digo, llegar a cuarto de final, ¿eh? era fracasar. Bueno, entonces compararlo también con, los, con lo del, los del 2011, con Aguirre. ¿No? Que tenía jugadores potentes. ¿no? Jugadores sí. que, que trajo, que, que armó un equipo él para competir. Mm. Sí. Por eso no se, no se debió dejar meter a algunos jugadores que actualmente tiene. O sea, plan, yo creo que, mira, dame una buena planificación y una buena elección de plantel ante que 300 millones de dólares. Porque vos con 300 millones de dólares, ¿está? No comprás elegir bien y no comprás. Sí podés comprar gente profesional capacitada, pan. pero elegir bien es la clave. Porque... ¿Qué pasa? No todo, la plata, no todo es plata y se soluciona con plata Porque yo puedo tener El mejor profesional Y poca no voluntad para pará, pará que te... terminar no, esto porque es un momento que tenés que meter Pará, pará pará, 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 pará. pará, pará Yo puedo tener mucha guita Mucha guita Y poca voluntad Capaz que yo contrato al mejor y no tiene ganas de estar El momento que tenés que poner la guita Es cuando ya está funcionando, cuando se tenés algo Claro, que claro eso, cuando no tenés que dejarlo de ese... caer Claro Claro, ese toque que te, que te impulse, ese toque que te dé... Que fue ejemplo? lo que hicimos en 2021. Exacto. O sea, ahí ya exacto. había un funcionamiento. Ahí había que reforzarlo. No Mira, el otro día, pensando y pensando y pensando, pensé lo siguiente. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiera tenido a Aguirre aquel equipo? ¿Le hubieran sacado a Terán? Yo pienso que no. Yo pienso que sí. Sí, sí. No, no se lo sacó. Sí, sí, no, sí, no, sí, no. Sí. no. Sí, no, sí. No, lo sí, sí. no lo entregaba. Sí, No lo no. entregaba. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, porque él, él, él se daba cuenta de, de, de que perdía una posibilidad. mira te voy a contar una cosa, no quiero meter en internas, pero tiene un buen relacionamiento Perman con Rulio. Y eso era, era inevitable. Porque andás a ver lo que le dijimos a Perman. Andás no, a ver me, cómo me fue. Lo que se esa podía hacer. Era. Era. Llevarlo a otro lado. Bueno, te lo llevás, pero acá no. Claro. Bueno, pero eso, no, no. Eso, eso, eso pudo haber pasado con cualquier técnico. O, ¿O qué me traes? Para, ¿no estamos hablando de que le encajaron dos jugadores? A, a, sí. a, vos, Aguirre no es eh, Dios. No, yo sé que no. O sea, pero en lo para, para, para. Si lo tienen que cagar Aguirre, lo van a cagar un poquito. En el, en el 2011, él mantuvo los jugadores. Sí, para. Pero tenía otra gente atrás. No estoy diciendo que sea buena o mala. Estoy diciendo que actuaba diferente. Sí, tenía un respaldo, claro. O sea, claro. esta gente, cuando digo no es Dios Aguirre, no hablo de, por bajar la vara de Aguirre, sino hablo de que no es omnipotente. Si lo, van a, si lo quieren cagar, lo cagan. No, mirá, fíjate, digo que se te, si te va. Te herans, y la semana que viene te está viniendo Georgian de Ajareta, Olvídate. Y después lo garcan. Bueno, de hecho no le trajeron el zaguero derecho y el otro nueve que pedía. Está listo, ahí tenés. ¿El lo, cagaron, el lo, cagaron. lo cagaron. No solamente lo cagaron, sino que también lo hicieron salir a decir cosas que, 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 que él tuvo que salir a aclarar. Diego Aguirre y hizo ahora, una conferencia de prensa pensando. hizo una conferencia de prensa pedido por Ruglio para decir que él tenía a los jugadores y estaba conforme con el mercado de pase. Es verdad, es verdad. Mientras Rulio estaba en Cuba. Cuba. Mirá lo que se me ocurre. Capaz que dejó ir. A el zaguero este que fue a Rample a madruga. Sí. Pensando que le traían otro pero zaguero. Le traían el zaguero. Igual, igual, una cosa, igual una cosa. Hay jugadores que me parece que son recuperables. para Peñarol. Yo no sé qué pasó con Nacho Sosa. Pero. Ah, pero va a, a tener o sea, que, que jugar. Puede, que puede ¿Recuperable de qué? Si nunca rindió. Va, pero va a tener que jugar. Bueno, Por eso, recupe, tener... recuperable en el sentido de que antes pero de. Pero va, llegar... va a tener que jugar. ¿Nunca rindió? Va a tener que jugar. ¿Cuándo Freddy? rindió? ¿Cuándo, va a tener ¿cuándo que rindió? Jugar. Rendir son andar tres partidos bien. No, no, Peñarón no. los no, no, no como sustituto de, de Damián García, ¿no? No, no, no. Pero lo puedes usar antes de llegar a Peñaros. Sí, sí, bueno, sí, pero se usar. Se si hablamos de poder usar. Se nos fueron bueno, 200 sí, jugadores sí, bueno. en la casa bueno, que podíamos es, usar es, es un botija joven, Freddy Es un botija joven que tuvo, estuvo en el, en el plantel de Llegó a jugar en el plantel de, de la Sub-20 Tiene claro. que aparecer Tiene que aparecer Alternaba él, él, él quería venir Alternaba, jugaba Damián bueno, García y Díaz pero este, A Nacho Sosa este... lo tenés que sacar rendimiento Al Cepillo le tenés que sacar rendimiento El Cepillo tiene que empezar a funcionar Por lo menos que te resuelva algún partido Que te dé alguna opción desde el banco por lo menos. Claro, que, que, que te dé un pase de gol. Que haga un gol. Es que el cepillo es el típico jugador que te entra como recurso. Claro, por su sí, velocidad, eso, por sí. la característica. Lo que pasa es que cuando vos no tenías a Leo Fernández, jugaba de Leo Fernández. Claro. Yo qué sé, la o sea, verdad. Vos, por ejemplo, los, los podés. Por lo menos te pueden servir para algo. Es más, te digo más. Ahora pensando bien, ¿no? Por supuesto que futbolísticamente fue recontra positivo haber traído a Leo Fernández, pero mentalmente para el dirigente jugó en contra. ¿Te explico por qué? Trajeron a Leo Fernández, nos excitamos todos, dijeron, "Se descansaron." "Ya trajimos la bomba, papá." Ahora rellená con dos o tres y ya está. Puede ser. Puede ser. Eso puede salir caro igual. Hay que ver. Eh, ah, también depende mucho de Dios irre. Mirá, que, de ir, de ir, mirá tiene, que se maneja tiene, tiene con aprovechar. la sensación térmica, ellos. ¿eh? Se maneja con las sí. redes, onda. ¿Cómo está la gente? ¿Está contenta? Está puteando. Y pum, un pan. Y se ponen nerviosos. Y ya van manejando. El otro día lo escuché a Rubio decir, por ejemplo, la frase. Eh, a, re, refiriéndose a Nacional, ¿no? Porque él le encanta hablar de Nacional. Entonces, eh, refiriéndose a. Esta semana ya los vi nerviosos. Se combinan. Eh, para salir eh, en todos los programas, lo vi. Hablaba de los dirigentes nacionales que se coordinaban entre todos para ir a ocupar todos los medios. Sí. Es sí, verdad. Sí. Ah, ¿y eso? Es verdad, eso. Pará, 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 pará. Así es como razona él. Fabio, se te fuiste. Así es como razona él. Ahí volví. <laughs> Así es como razonable. Claro, claro. Eh. Ladrón juzga por condición. Exactamente. Sin ser aplicable en, este, en esta situación. Exactamente, exactamente. Sí, esta vida es así. Llega un momento que vos te cometes lenguicidio. Pero lo, hace, pero lo hacen mejor igual. Bueno, no sé. Ahora vamos a ver. Fueron citados, ¿no? Vamos a ver porque me parece que la metieron hasta el mango. Van a tener que. Porque yo no creo que muevan. A toda la, la, la línea arbitral, eso no creo. Me importa no poco, pase. Richard, no me importa. Me, me preocupa otro tipo de cosas hoy. De, de bueno, verdad, a mí, a mí no me interesa. Bueno, a mí una cosa que me gustó, ¿no? ¿Qué? A mí me interesa lo ridículo que queda el, el, el dirigente bueno, de Peñarol cuando a, sale a hablar. A, a mí me gustó que Peñarol terminó ¿Eh? el clásico sí. atacando sobre el final. Podía ¿Qué? no hacerlo. Para, 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 sí, para. ¿Qué clásico viste? Las últimas jugadas fueron de Peñarol, sí, pero. ¿Eh? Sí, fue donde Pero no lo metió. Tipo, su suave, no, no, suave, dale, suave, no. Richard, fue, un té de ti lo fue. Dejate de joder. No, no seas malo, Richard. Para mí clase? no lo metió adentro, su arco. No, no el... eso no es meter adentro. Eso es atacar no, porque. Freddy, porque pero... por inercia y por la gente y la localía. No, 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 no fue bueno, por. Freddy, pero. Podía no hacerlo. No fue, no podía pasó, pero no pasó eso. Eso no pasó. ¿El qué? El que trató pero de. Pero no nos metimos aquí, eh? abajo del arco. No, 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 no. Tuvimos, tuvimos dos jugadas, te te jugadas te de espontánea que, que, que decidieron mal en, la, en, en, el, en las últimas. No, bueno, el, la, el mejor jugador de la cancha fue el arquero contrario, Freddy. No, señor. esas jugadas, esa, esa jugadas hay que empezar a la ¿Y quién fue el mejor, el mejor jugador de la cancha quién fue? El, el mejor jugador de la cancha nuestro, ¿quién fue? No, el mejor jugador del partido. El, jugador, el mejor jugador del partido de Pierol. ¿Quién fue? Javier Méndez. Para mí, eh, sí, Méndez. Méndez Darias. Bueno, pero estamos diciendo que Juan, un dale, clásico con, a... el, con el 20 o el 15% de Leo Fernández. Sí. Con vaivenes. Sí. Con vaivenes. Con pero a mí me gustaría saber qué pasaría con con el, un tema, el tema de Leo mejor. Fernández claro el tema es si no rindió porque físicamente estaba mal o, que, o si no rindió porque tal está ¿no? Ta, Richard yo no la verdad la Pero verdad es, es matemática es entrar en, pura en un análisis pura. que no existe cómo voy a analizar una no, cosa, no cosa que no sucedió no, no me no. gustaría saber qué hubiese ¿Sí pasado sí me gustaría saber sí, si, qué si hubiese se se pasado se ¿eh? si hubiese traído ¿Sí? nueve ¿Sí? si hubiese traído eh, eh, uno no, más por no, línea como decías no, vos, señor. si hubiese andado lo bien Leo no digo, pasó sucedió. lo que no pasó si no pasó sucedió lo que yo te digo sucedió bueno está no, andu no, no pudo anduvo haber Leo andado Fernández. bien no anduvo bien es un pero no pero... anduvo Leo Fernández y el mejor jugador de la cancha fue el arquero contrario pero no sé si fue el mejor jugador de la cancha cómo no sí para mí, bueno, mí sí. ¿Quién fue el mejor jugador de la calle? No sé. Sí. Sí. Y bueno, no, pero sé. No, no lo querés decir porque fue no el, más, decir. el que más influyó en el resultado fue él. Fue el más determinante para que termine 0 a 0. ¿Pudimos haberlo ganado? Sí. ¿Pudimos haberlo perdido? Sí. También. Sí, sí, sí. Y sí, y no contamos con el mejor jugador que tuvimos. O ¿Quién? Sea, en un 10%. Por, en ¿Pero un 10. qué pasó? ¿Por qué no jugó? Dios, pero no jugó, claro, es jugó? Que esa, esa es a lo que voy. No sabemos si no jugó porque no rindió y punto o porque estaba mal. Si estaba mal, bueno, se puede decir que. Que no Pero usted ustedes no creen en la recuperación no yo creo loco. que ya lo el tema no es, creen no no para, creen para, para, que creo, no va creo, a jugar creo, mejor creo. Para, para 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 yo sé lo que creo que seguir analizando el clásico es seguir perdiendo el tiempo yo creo que ya pasó ya está no voy a seguir analizando Uy, el clásico lo que pasó lo que pasó pasó y lo que no pasó no pasó no voy a estar hablando de si hubiese andado bien no anduvo no, no, se Luis, no, 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 cagó. no que anduvo, Listo, bien, termina ahí el que, punto se cagó. No, no termina no termina sí termina, no, no termina ahí porque no termina, no si termina. Si contra Central por... la rompe, no, no se cagó. Exactamente. Otra cosa. Pero aparte, aparte, si es el mismo equipo que mm. jugamos el Clásico, con Leo Fernández subiendo su nivel, el equipo va a mejorar. Sí. ¿Sí o no? Sí. Comparto. Queremos y, que aparezca Leo Fernández. Me, bueno, y seguramente haga que mejoren sus compañeros. Yo creo que ustedes. Es, bueno, ustedes están. Tan... En eso se basan mis ilusiones. Bueno, yo creo que ustedes están, están en una mentira. Yo creo que están en una mentira. No necesariamente. No yo, creo que que, yo creo que ustedes están en, en una mentira. Está, Pero no se puede saber hasta no verlo. Yo, a Leo Fernández, el último el, el partido anterior, antes del clásico, lo vi discutiendo con un compañero. Después, sí. lo vi mal físicamente y lo vi no, no rindiendo. Para mí se malhumora. A mí me dijo un pajarito que la situación adentro del plantel. Está como la discusión que vimos en la cancha de Wanda. Bueno, no me ah, importa bueno. cómo esté la situación afuera de la cancha. A mí me importa cómo juega el equipo y si se quieren agarrar a trompada, Y cómo juega el equipo cuando termine el partido. ¿Y cómo juega el equipo? Y bueno, los 15 o 20 minutos le dimos un baile. Anda, cagada. Ah, no, no me podés decir. ¡Jugó mal! ¡Mal juega el equipo! ¡Mal juega el equipo! No. no mal, no jugó, mal no. juega el no, equipo. ¡Jugó mal! ¿Jugó no, mal? No. ¡Pésimo jugó! No, no. Sí, jugó mal. ¿Por? Jugó mal. Momentos y, momentos y momentos. No, momento no. Jugó mal. Mal ¿Cómo jugó? se defendió? ¿Cómo se defendió el equipo? Jugamos contra un equipo que, que no sí, tenía se defendió. Mejor. Se defendió mejor Pero, que pero antes. no Eso quisimos paró. toda la vida que saliera Coelho de este equipo. ¿Y qué se tuvo que pasar? Perder dos clásicos. Salió Coelho. Salió Después, Salió Coelho. Y tuvo, tuvo que perder dos pero clásicos. A tener, ¿Cuántos pero goles se tuvo bravo. que comer Coelho? Perdimos un campeonato por Coelho. Bueno vengo salió Coelho, el equipo se defendió. No, fue espectacular. Se defendió mejor. Y te digo más. Se defendió mejor. Tanto que lo traes a Coelho, mirá qué chance que juegue. ¿eh? Te digo porque. Para, sí, para, sí, que, sí. para que ustedes. Pero... Para que usted, porque puede jugar bien, Leo Fernández. ¿eh? Puede jugar bien. Pero te voy a decir una cosa: donde Ay, lo agarren verdad, en velocidad a Coelho y hasta, o hasta el propio Javier Méndez, que juega muy bien Javier Méndez. Pero habría que verlo. En un ataque con un delantero rápido, habría que verlo en otra bueno, situación. Yo, yo creo que no es de los la Copa Libertadores y no de nacionales. Los... Eh. Depende, depende. No, estoy de acuerdo. Depende cómo esté la defensa de Peñarol. Si está replegada, yo lo veo bien. La veo complicada cuando tengamos que salir a buscar. Yo, la verdad, y... me bajaría los vidrios, bajate de la moto, porque me parece que están muy embalados ustedes. Yo veo problemas. No. Oh. Yo creo que, que nos podemos ilusionar, no, Yo no entiendo que hay en, gente, no te, no hay gente que, que le duele que le las críticas. Mundo, yo entiendo que hay gente que le duele las críticas, pero yo acá vengo a charlar la verdad. Veo decirte la verdad. A, de, a mí me encantaría, de yo sé, para para, yo doy la vida por Peñarol y me encantaría sentarme acá y decirle le vamos a romper el orto, pero no puedo con los argumentos que veo, porque veo. Bueno, que tu única que esperanza que este, el otro este día no anduvo. Con algunos detalles, con algunos detalles mejora. Mirá, mm. hay que mandar a hacer copias a algunos delanteros. Tirar el centro atrás, tirar el centro atrás, 10 copias. Tirar el centro atrás. Quiere decir, cabecear para abajo a en que la defensa. Que le metan la cabeza. Richard, el otro día, el otro día, abajo, el otro día, en la jugada del Cepillo, que debió tirar el centro atrás, no entraba nadie. ¿Por qué? Porque a Gastón Ramírez no, no, Freddy, no entraba nadie, Freddy, lo vi sí. tres veces. Lo analicé hora y media ah, acá, Richard, menos, lo analicé hora menos, y media. Pará, Freddy, pará. Sí. En el centro atrás, hasta un contrario la puede. Bueno, genial. Pero yo lo vi que, lo que, que no sí, le da seguro, la seguro, línea no de volante físicamente no, para igual, llegar. Igual igual si ves que viene el centro atrás, metes el sprint, ¿no? Taba justo era Gastón Ramírez, no sé si. No, queda bollando no, la, pelota. la pelota en el centro atrás, en esa jugada del bueno, ta, yo La, la, la verdad, no, a no, no voy a seguir nada. perdiendo el tiempo analizando cosas que no suceden. En definitiva, no, en vamos. definitiva. No, pero, hacerlo simple, pero, pero, que vos, parece ser más difícil. La habilidad que tienen ustedes, ustedes no. Eh, ustedes y alguna gente para mentirse es impresionante. Se mienten pa ustedes mismos. van a ver, analizar. Pero video. van a analizar cosas que no suceden. Están hablando de no, que pueden llegar varios en un centro atrás. ¡No tiramos un puto centro atrás! Pero vos también estás analizando cosas que no suceden. ¿Cómo sabés? Sí, yo te Debos estoy en el primer partido. Si en el primer partido vemos pro muchos problemas y te voy a decir bueno. No, claro, yo estoy ahí. analizando cosas que suceden. Cosas que no hacemos. Repito. Ustedes me, no están me, están me están hablando, hablando del buen rendimiento de Fernández. No anduvo bien. Me están hablando de seto atrás. No tiramos uno. Ilusiones. ¿De qué están hablando? No, ¿De qué puedo estar hablando? Bueno, porque la no verdad me lo perdí. Pásenme pero el cable. Tengo otro cinco cable. Tengo otro cable. Anduvo bien 5 de 7 siete, de siete partidos. 5 partidos que jugamos contra gente que te dejaba el espacio. Bueno, pero anduvo bien. Vamos a ver, vamos a ver. Porque eh, Rosario Central va a dejar espacios. No sé. Y sí, porque no sé atacar. Juega otra a otra velocidad. Juega a otra velocidad. Juega a otra velocidad. Juega a otra velocidad. Juega a Ellos tienen a Leo Fernández, ¿sabías, no? Malcorra. Está, listo. Porque mirá que no, no, no es este Rampla, ¿eh? Porque ustedes están hablando de Leo. No, si Leo Fernández funciona, le rompemos el orto. Pero ¿qué? hay ¿Ah, ellos, ellos qué? ¿No juegan? No pero, tienen pero gente. Ya lo hemos, pero ya lo hemos visto a Leo Fernández, que lo mataron a patada y que salió, y, y salió pero a. Pero Leo bien. Fernández, si anda bien, solo no juega. No, Freddy, pero, pero jugamos Usted, sin pero, Leo pero no era Ronaldinho pasado, eh. Le digo por las dudas clásico, Jugamos con un Leo Fernández en un 20% Freddy. No me importa No me importa Yo confío que mejore los rendimientos en general, Sin Leo Fernández no o con Leo Fernández este, Un tipo no te puede cambiar tanto Un tipo no te puede cambiar tanto Es un equipo Ah, puede cambiarse, yo pienso que sí No que le dio para jugar los 90, Richard pero te puede meter un. Eh, no le dio con no, no, no es solo un tipo. Max no, estuvo, no. Menos que, Maxi estuvo menos que siempre. Damián estuvo menos que siempre. Leo estuvo Ahí menos está. que siempre. Para, ¿y quién estamos hablando que están sentidos? Para, ¿quién estamos. Pará, no estamos hablando de que son, no están sentidos. Salió antes, Sequeira da, salió antes. Babino no sí. debió entrar. Está listo, vuelve Damian, a pasar Sequeira, esto. Leo. Si vuelve a pasar esto, ¿qué pasa? Y no nos traemos nada ya. Estamos en el horno. Yo, bueno, ¿no, estamos yo, yo, no, no estamos hablando de que están sentidos. No estamos hablando de algo que no pasó. Te estoy diciendo que están sentidos. No salió por una dolencia, Sequeira. No salió antes, Leo. No, eh, leo. No, pero no sabemos, no sabemos cómo va a llegar. O sea, nos preocupa obvio que. ¿Y cómo va a llegar del importantes... sábado hasta mañana? Hasta el jueves, digo. Tienen bastante viernes, tiempo, viernes, viernes. ¿Cómo viernes? viernes? Del viernes, digo. Del viernes hasta, 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 va, hasta el vamos jueves. Vamos a ver, vamos a ver cómo llegan. Por eso, por eso es importante saber cómo llegan. Bueno, yo, la verdad. No me puedo ilusionar con lo que ustedes me están diciendo. Me puedo ilusionar con la voluntad. Si le ponen voluntad, vamos a que un buen resultado. Voluntad, estoy hablando de entrega, de compromiso. En eso se creo. Pero, si no lo hace en un eh, partido de Copa Libertadores, eso, que, no pero eso es lo que vos estás diciendo. Mm. También lo debe saber el técnico, Freddy. Lo debe saber el cuerpo técnico, que va a tener que utilizar otros jugadores. No se juega más con 11. Y, y no, ahí señor. es donde. Pará, mi, mi, mi mayor miedo. Es el segundo tiempo. No se juega más con jugadores. 11. No se juega más con, con 15. 11. Nosotros tenemos 11. Con 15. Tenemos 11. Con 15. ¿Cuántos tenemos nosotros? No, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos tenemos nosotros? Bueno, ahí. Eh, el Fabio habló de eso. siempre, Gabriel Ramírez. ¿ustedes vieron los partidos de hoy? ¿Sosa? De la, de la Sudamericana y de las Libertadores. Yo estuve viendo la Libertadores. Vos, juegan a un ritmo que no nos da. No nos da. Creo que podemos llegar a... Porque así como se empareja para abajo, se empareja para arriba muchas veces. Yo creo que Peñarol puede llegar a igualar por momentos el ritmo. Y si no, replegarse y... Tratar Ese de... es el problema, de, igual... de querer igualarlo y jugar 15 minutos. Yo creo que no sé si está bueno jugar. ¿Sí? ¿Nos lesionamos jugando estos cinco partidos? No, no, por eso, por momentos, por momentos. Tiene que regularse Peñarol. Pero puede haber salido del ritmo Peñarol al estar parado esos 15 días. Sí. Puede haber pasado. Vos con un pasó. equipo jugando a un ritmo y lo parás 15 días. Lo Mirá trabajar. que Rosario Central estuvo parado también. Hicieron una pretemporada en el medio. Te digo sí, porque no, 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 no están en Saturno ellos, ¿eh? No están en Saturno. Rosario, Rosario Central perdió. Sí, pero hace dos fechas atrás tuvieron un parate ellos. Metieron una pretemporada en el medio. Bueno, nosotros lo hicimos. Si lo hicieron es por algo. Sí, porque tenían que corregir el equipo físicamente porque venían mal. Está, ah, bueno. Yo a Abel Hernández lo vi corriendo como un hijo de puta. Sí, no es fácil hacer correr a correr Abel Hernández, ¿no? No, a nosotros no. nos costó todo un semestre. <laughs> no, no, no pudimos. No, no pudimos, no. en realidad no pudimos. no pudimos. Pudimos en el intermedio nada más. El intermedio bueno, vamos a ver, a, ver. a ver lo que pasa con Abel Hernández, ¿no? Porque si se lo hicieron correr como, como, como un hijo de la madre, como vos decís, mm. es probable que el próximo partido no esté... Porque recordemos lo que le pasa a Abel Hernández cuando corre mucho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Bueno, Por da. lo que vi, tiene una presión que no es, no es. Acá le decían Abelito. Abelito, Abelito. Ay, hay que esperarlo, 50 días lesionado. Si iba a estar 50 días lesionado en, en Central, sí. le prenden fuego no, el auto. Lo he echan, lo he echan. He no hay chance, lo, he lo echan a la mierda. No, no puede estar 50 días lesionado un jugador. En... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa con, con Eris? De es otro aprovechable. Otro, otro jugador que puede tener una oportunidad y jugar en el fútbol argentino. Poco, Ahí está. Poco. Ahí está. Corazos, Entonces, te, para un poquito, tenemos esos 11 más. Coelho. Para un poquito. Gastón Ramírez. <laughs> Mira que estamos hablando, ¿eh? Cristóforo Gastón Coelho, Ramírez, Neris. Gastón Ramírez, Cristóforo, me había olvidado de Cristóforo. Desastre, eh. Cristóforo. Para un poquito, que, para un poquito que no, el, La abuelita Costa. La, la figurita. La abuela Costa. El pinchón de. La abuela claro. Costa es de lo más aprovechable que hay. Mamita. Bueno, una abuela, bueno la abuela Costa juega 20 minutos. Capaz que si alguno calambra oh, a a entrar. Si juega 20 minutos bien, me sirve. Ya jugaba 20 minutos. Claro. Ya Ahora ya está jugando 10. No 10 porque si te. Si, ¿Hace cuánto que no juega? Hace 25 días que no juega. Bueno, para un poquito, eh, Neris yo, yo Ramírez mucho, recuperándose, 15. lo estamos cuidando, 15. Ramírez, no sepa sé cuándo. Y algún pibito Por va ahora? a tener que aparecer, algún pibito va a tener que aparecer. Ramírez no está para, para ese ritmo, ¿eh? El Dogo, el Dogo, escúchame, Ramírez no está para 90 minutos así. La verdad que, la verdad que seleccionando bien tenemos 15, 16 jugadores, ¿Eh? bueno, lo tenemos. Ah, sí. sí, para si participar, sí, ¿Qué? para ¿Qué participar, sí. Yo para, para... rindiendo? no. ¿Eh? Que rindan, no. Perfecto. Claro, pero tener tenés. Hay algunos que pueden llegar a rendir. Neris puede llegar a rendir, Sosa puede llegar a rendir, el cepillo. Puede ser que... Bueno, Méndez, por ejemplo, eh, lo aprovechó bien. Exacto. Lo hizo rendir. Exacto, es un jugador que lo tenés en, uno de los, en algún lugar, lo, lo, lo puedes colocar. A mí me llama la atención lo que le costó a Aguirre. Ver lo que, que, que era zaguero ese tipo. Juega bien de no, frente. Pero él, 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 él marca saguero, bien de frente. O sea, él, vos lo ves y decís, este tipo es zaguero. No, 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 pero no tiene Freddy, otro puesto. Si de cinco, no, de cinco tampoco es parecido. No, de saguero, cinco tampoco. No. Primero no tiene dominio de balón se segundo la ahí. pasa para el orto. Tercero no, no se sabe dar cuenta. No, no, vuelta. no, 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 eso se cayó, eso se terminó. Ahí pasó bien? El otro día la, la pasó bien cuando tiene gente cerca, cuando tiene gente. Eh, él le, le cuesta el dominio del balón. Si tiene que pisar la pelota, se cae. Él juega bien de frente, rechazando, marcando y su agresividad frontal. Donde vos no que quebrar la cintura, es Robocop. No, él puede girar hacia el costado, puede girar, como no. El otro día salió varias veces. Él derecho, tiene ¿no? buen no? timing a la hora de marcar yendo de frente. De cinco es otra cosa. Los cinco son los Damián García. Agilidad, más o menos. Más o menos. Para un poquito, para, para, para. para, para, para un poquito. Hay dos tipos de cinco: el técnico y el que gana con agresividad y pasa la pelota no perfecto, como lo hace Damián García, pero la pasa frontal y bien. O sea, tampoco, tampoco vamos a decir. No, no hace tenga... ninguna cosa esa. Méndez no hace ninguna de esas. No, ¿cómo no? El otro día salió variado. No, te... Pero es diferente la pasar la pelota una vez que vos la recuperaste, pisarla, amagar, jugar hacia un costado. Eso lleva cierta técnica. Vos de zaguero, estás de frente, tenés más tiempo y tenés más compañía al lado, no tenés que... No tenés que y tener, la puedes reventar a la mierda. Y la puedes tirar a la, la mierda y ya quedás bien. Méndez no te saca un tipo de arriba. Mente con pelota dominada. No. Elude. No. Y Damián García tiene que hacerlo. No, pero ese Damián García tampoco tampoco es que es un gran dribleador. No, pero. Está abajo pero... Damián García, oh. está bajo. ¿Y qué quiere de Fabio? Si juega 200 partidos, no, no sale nunca, no tiene un recambio. tiene 21 años. No tiene alguien que... Pero Fabio no tiene un tipo al lado. No, él no es, no es eh, fuerte físicamente, ¿no? No, no es fuerte. Físico. No es un jugador fuerte. Pero no, ti no tiene un tipo al lado que lo complemente. Entonces vos le hacen el 2-1, corre al pedo. Eh, o sea, no le ayudamos. Y bueno, capaz que en algún momento puede ser el, el complemento también eh, García con, con, con Méndez. Pero no puede jugar M de cinco Méndez. Bueno, está listo. Bueno, Mirá, jugar Coelho, ¿por qué no? Pasa Javier Méndez a la mitad de la cancha en una Copa Libertadores, se come ¿Y un Coelho baile. de volante? ¿Eh? ¿Coelho de volante? Da, da, no, 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 mala mierda. Que pasen bien. Suscríbanse al canal, eh. Suscríbanse al canal. De, vamos a estar con una buena previa para Copa Libertadores el día jueves, eh. Suscríbete al canal, dale una buena violada al botón de like, deja tu comentario acá y comentá de todo lo que hablamos, que la verdad que es bastante pavada, decimos, para que vos no dejes de comentar. Así que dale, que pase bien. ¿Y la carne. ¿Qué carne? La he mercado carne.